En momentos en que realizaba labores de mantenimiento al vehículo que conducía, sujetos armados abordaron a un conductor en zona rural del municipio del Águila y acabaron con su vida propinándole varios impactos. La víctima fue identificada como José Norbello Espina Salazar, de 43 años, quien era un reconocido conductor de un vehículo tipo campero. Los hechos se presentaron ayer en la tarde, a unos 20 minutos del casco urbano del municipio de El Águila, en el sector del Guayabo, en la vía que conduce hacia el corregimiento de La María. El invierno sigue golpeando fuertemente al norte del valle, donde varios municipios se han visto afectados por deslizamientos de tierra que han taponado las vías. En Argelia, los habitantes de La Cristalina y La Florida se encuentran prácticamente incomunicados por la caída de al menos 10 derrumbes que han taponado la carretera, dejando además varias viviendas afectadas. Y estamos justamente en este sitio donde podemos observar se desprendió una gran parte de la barranca, que inclusive estuvo a punto de tapar una vivienda. Gracias a Dios no la tapó y gracias a Dios allí no hay personas viviendo. Pero sí nos va a tocar de una manera urgente y muy rápida reubicar algunas viviendas aquí en este sector, porque la verdad el invierno ha sido muy fuerte. Y no solamente nos ha amenazado las vías, sino también algunas viviendas. La registraduría informó que los ciudadanos que ejercerán su derecho al voto en la segunda vuelta de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, que se celebrarán el próximo domingo 19 de junio, podrán hacerlo en el mismo puesto de votación y mesa que les fueron asignados para la primera vuelta el pasado 19 de mayo. Quienes deseen consultar su lugar de votación pueden hacerlo a través de la aplicación Infovotantes o en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduría.gov.co.